Hello, good evening, everyone. Hello, Hello, good evening, teacher. Hello, good evening, good evening. Bueno, hello para los que ya me conocen. Hi, para los que no, nice to meet you. Bienvenidos a la clase. Welcome to the class, ¿verdad? Les dije ahí, a ver si nos toca de nuevo together, right? Pero nos ha tocado de nuevo. Así que yo, pero yo te veo ahí un par de personitas nuevas, así que ya nos vamos a ir conociendo. Pero primero que nada, gracias por su asistencia, gracias por esa puntualidad que siempre se aprecia, ¿verdad? Thank you very much, I really appreciate it. Y vamos acá, quiero ver lo de su asistencia. Let me see. Give me a moment, please. Un segundo. Ok, bueno, de nuevo, welcome to the class. Para quienes no me conocen, my name is Diana Rodríguez Sayas. Para quienes me conocen, bueno, también hola de nuevo. Hi again. Y bueno, recuerden que siempre es importante tener esas cámaras encendidas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a las personas que han encendido su cámara. Solamente para aquellas personas que ya me comunicaron cuál es la situación, pues yo ya lo sé. Pero quienes no, por favor encendamos cámara por asuntos de control de asistencia. Hi, Miss. Good evening. Hi, Carlos. Miss, quería comentarle, yo ahorita voy intentando mi casa en el transporte público. No puedo llevar la cámara encendida. Yeah, okay, it's okay. No, y vi sus mensajes también. Don't worry. Okay, Miss, muchas gracias. Okay, you're Thank welcome. You. Okay, perfect. Miguel Antonio, dígame. Yo aún en el tráfico, Miss, no puedo encender la cámara. Mm-hmm. Okay, está bien. Don't worry. Gracias por los que me avisan y también los que me están avisando en el chat. Hi, teacher. Hello, Claudia. Welcome to the class. Ok, bueno, vamos a ver acá. Bien, gracias a las personas porque me informan lo de su cámara apagada, porque ahora voy a pasar asistencia y al pasar asistencia, pues me gustaría que esa camarita esté encendida. Rina, ¿cómo ha mejorado su calidad de cámara? ¿Verdad? No le escucho, tiene apagado el micrófono. Oh, sí, hola. Sí, yo creo que estamos mejor, ¿verdad? Sí, muchísimo mejor. Se ve muy nítida esa cámara, de hecho. Sí, un gusto. Qué bueno, un gustazo. Ok, bueno, vamos a pasar la asistencia. Luego vemos si se conectan más personas, porque creo que tengo 22 conectados y creo que son más de 22 personas. Bueno, 21, ¿verdad? Conmigo son 22. Ya, dígame. Un compañero mío nunca le llegó el mensaje. ¿Nunca le llegó el mensaje? Ajá, de invitación de nuevo. Y yo se lo mandé, pero no sé si iba a tener acceso. Él estuvo la clase pasada con usted. Yo estaba de 8 a 9 y él estaba de 7 a 8. ¿Quién es? David Inocencio Ramos. Ajá. Y no le llegó el enlace, pero sí se inscribió. Sí, él se inscribió. Yo se lo mandé. Igual me dijo, tal vez me lo mandan, pero yo ahora se lo envié. Déjenme ver, quiero ver si lo tengo aquí. David Inocencio. Sí, yes. Fíjese que creo que lo movieron a otro grupo, no es este. Ah, ok. Pero no le llegó nunca la invitación, me dijo él. Dígales que les escriba ahí a los gestores, porque si aquí okay. En mi lista no me aparece. Ok. Y eso sí. Porque solo... Quiero ver cuántos tengo. Hoy somos bastantes. Somos 26. Ya. Yeah. Bueno, voy a pasar la primera asistencia. I'm going to go with the first attendance. Ustedes ya saben que cuando se digan presente, pueden decir present o pueden decir I'm here, que significa acá estoy. Cualquiera de las dos es válida. Okay. So I'm let's here. Start. Alicia Pérez Gavidia. Present, teacher. Okay. Ana Cristina Peña de Paz. Present.
Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Osvaldo Ulloa Peraza. Present, Miss. Claudia Yasmín Najaro Rivera. Present, teacher. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Presente. Esperanza Isabel Pides Barrera. Present, Miss. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Present. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Aide Elizabeth Castro del Cid. Herbert Manuel Ay Quintanilla Platero. ¿Cuál? Al. Oh. I'm here. Okay. ¿Y ese es un segundo, un tercer nombre? Tercer nombre. Oh, tercer okay. Nombre. Okay. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. Okay, excelente. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. ¿No está Kevin? María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Ah, yo solo tengo dos Marías, en el otro teníamos tres, ¿verdad? Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. ¿Está Nelson? Por ahí lo había visto. ¿No? Okay. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Vi que encendió el audio, pero como que no se escucha, Roxana. Present. Ahí sí. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí o Brendalé Vázquez Méndez. Present, teacher. ¿Sería Brendalí o Brendalé? Brendalí. ¿Brendalí? Sí. Ok. Bien. Personas que no estaban al inicio. Dayana Abigail, ¿se conectó? Present. Excelente. Aide Elizabeth. Kevin Eduardo. Present, Miss. Okay. Nelson Eduardo. Éndase. Bueno, nos faltan un par de participantes ahí, pero la mayoría acá está. Excelente. Good job. Okay, welcome again. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. My name is Diana Rodriguez Sayas, para quienes no me conocen. I'm 28 years old, and I have been a teacher since 2015. An online teacher since 2020. Como ya saben, todos fuimos obligados a la virtualidad desde el 2020. Así que desde el 2020 estamos online. En, no sé qué más decirles, nada más que siempre se sienta en un ambiente seguro aquí en la clase. Nadie sabe más que nadie, si sabes para ayudar. Y si yo le corrijo algo, no voy a decir, ay, me está criticando, mejor no voy a hablar porque ese es mi trabajo. Déjeme hacer mi trabajo, que ayudarle y corregirle. Eso es para lo que yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, no hay que sentirnos menos, tampoco hay que sentirnos más. Siempre aquí nos ayudamos mutuamente. Yo creo que los que estaban antes ya lo saben, que trabajamos en un ambiente donde no hay competencia, sino que competencia con uno mismo, ¿verdad? Para salir adelante y para ser mejor que ayer o mejor que el módulo pasado. Yo esperaría, I will hope so, que hayan estado practicando este tiempo que tuvieron vacación, ¿verdad? I hope so. Porque el inglés se olvida. Yeah, we forget about English. Entonces, si no hemos practicado, ahorita vamos a sentir de nuevo, así como, ay, ¿verdad? Y empezar desde cero de nuevo, ¿right? Porque incluso nosotros que nos graduamos de inglés, tenemos que hacer el examen TOEFL, tenemos que hacerlo cada 2 años, porque pierde nivel.
o aumenta. Así que tenemos que estar en constante evaluación. So I hope that you have practiced English. Ya voy a ver ahí más o menos las caritas que me parecen nuevas. Algunas personas sí ya las identifico así súper rápido. Algunas yo sé que son nuevas, por ejemplo, Riquelme, porque obviamente no había escuchado el nombre. Brenda Lee también, ¿verdad? Dinora, no sé si es, yo creo que es de, es de ese grupo, ¿no? ¿Es nueva conmigo o es, sí, estaba antes? Estuve antes. Ok, ok, sí, sí, sí. Bueno, porque ahí sí veo unas caritas nuevas que sí no conocía, ¿verdad? Pero los demás, a la mayoría, creo que sí. Quienes no me encendía la cámara, pues ni modo, ¿verdad? Esas personas ahí que les estuve rogando, rogando. Pero gracias ahí por tener sus cámaras encendidas, que ustedes saben que siempre son de control. Creo que Gustavo también es nuevo conmigo. Y ya vamos a ir viendo ahí. Cuando pasé asistencia, Herbert también es nuevo conmigo. Herbert. Le recordaría la carita, pero no, no lo había visto. Sí, soy nuevo. Alicia también, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos a ir conociendo. Yes. Estamos estrenando alumnos, son nuevos, entonces así como algo fresh, algo nuevo aquí en la clase, ¿verdad? Bueno, y ustedes están entrenando teacher. Ah, hablando de teacher, vamos a tocar un puntito. ¿Yo soy teacher? Sí, culturalmente. Pero lo correcto es decir... ¿Cómo? Miss. Yo soy Miss Diana, ¿ok? O Miss. Porque teacher es como que me estén diciendo docente. Docente, docente, mire docente, docente, puede repetir, hola docente. Entonces, como que no mucho, ¿verdad? Miss, sí, es como decir seño, es como decir niña, es como decir señorita, es un término general para referirse a las mujeres, ¿yes? So, Miss Diana, me pueden llamar ustedes, ¿ok? Para que no nos pase, ¿verdad? Estar diciendo docente, docente, docente. Ok, so we're going to continue now here. Ya ustedes tienen acceso a la plataforma, ya ingresaron, ya pudieron ver el acceso a la plataforma. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Quienes no lo han hecho, ¿verdad? Les motivo para que trabajemos en la plataforma, porque desde el día uno podemos estar ahí trabajando. También tienen que tener acceso al módulo 2, siempre les va a aparecer el módulo 1, porque siempre aparece. Pero tendríamos que estar en el acceso del módulo 2. Deme un segundo, que aquí veo una compañera como que no. Miss. Dígame. Yo lo abrí, pero en el navegador, porque en la aplicación de la Play Store no me lo actualiza. ¿La app de inglés corporativo? Ya. Yeah. Uh-huh. Ok. So, vamos a ver ahí qué pasa, pero igual, desde la web siempre funciona. A veces... Exacto. En la web lo que pasa es que se pone un poco lento. Por ejemplo, a esta hora que están dando clases se pone un poco lento. Por ejemplo, a mí ya no me carga. Miss Diana. Yeah, tell me. Can you help me? Yeah, how can I help you? No, yo no tengo, no sé cómo aparece la aplicación en la Play Store. Aparece como inglés corporativo. ¿Ustedes que la tienen? A ver si me ayudan. Quiero, sí. Sí, sí. Inglés corporativo. La forma de que está en Play Store. A mí el módulo pasado yo igual intenté instalarla, instalé de hecho, ahí estuve yo haciendo unas cuantas cosas, pero una de las asesoras me dijo que lo recomendable era mejor abrirlo desde el navegador, porque la plataforma muchas veces no registra las notas y la avance de uno. Uh-huh. Entonces es mejor usarlo en el navegador si pueden. Ajá, eso fue lo que me dijeron, de verdad. Okay. Porque ahorita lo estoy buscando yo. Yo creo que solo está para Android, porque en iPhone no me aparece. I think it's not no se distingue. Hola, a mí yep. Se me ha hecho bien fácil, siempre en Chrome, solo en Chrome. Se pone inglés corporativo y luego el correo y la contraseña y ya entran. Más si le da guardar contraseña, ya siempre le va a aparecer ese. Uh-huh. Tiene que estarlo renovando cada... Ok, ya logré ingresar yo. Bueno, so we're going to start. Recordarles que tenemos 5 secciones. Las 5 secciones se van a trabajar en las 4 semanas que tenemos. We have 4 weeks. We have 16 classes. And we have 5 sections to complete. After the third section, la sección número 3, we have a midterm. Y después de la section 5, we have an exam, a final exam. Esos son como los más relevantes porque involucran el 50% de la nota. Por mucho que yo haya hecho lo demás, si no hago eso dos, pues voy a tener baja nota. We're going to start with the section number 1. Ustedes ya saben, voy a dar un review de lo que es la platform.
So here we have it. Vamos a ver. Yeah, there we go. Okay, so this is the platform. We have class objectives. Every class has an objective. Then we have conversations. We have videos. We have different things here, okay? This is like a review of the class. Then we have these ones that are knowledge check. Esto es lo más importante para ustedes, que es el knowledge check. En el knowledge check vamos a ir haciendo como las tareas diarias y eso es lo que me va a permitir a mí tener una buena nota a final del módulo. For example, in this case, we have a conversation that says, my family and I live or lives. Obviously, it's live in the suburbs. Then my wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter Emily works, porque es tercera persona, ya vamos a ver eso de detalle. So she drives, vaya, no les voy a dar toda la respuesta y vamos a ver aquí, enviar, o también les aparece, I think, submit. Miren, ahí van apareciendo ya. Ah, yo me equivoqué, pero quiero volver a hacerlo. It's okay, you can do it. He buys, my parents live, take, okay. So ahora vamos a ver de nuevo. Ya mejoré los puntos. Puedo volver a tomar el examen, puedo volver a hacer mis ejercicios, cuantas veces sea necesario para tener una buena nota, okay? So, ¿todo bien hasta ahora? All good? So far, so good. Yep. Okay, perfect. So we're going to continue here and we have a transportation vocabulary. We're going to do like a little vocabulary in this moment. There we go. So we have different means of transportation, medios de transporte en inglés. So we have cars, motorcycle. Bicycle. Bicycle, scooter, vehicle, minibus, bus, lorry, train, airplane, no es airplane, es airplane, helicopter, rocket, ferry, boat, ship. Carlos, tell me. Carlos levantó su mano. Sí, me hizo una disculpa. Solamente bueno, preguntarle si hará la misma dinámica del módulo anterior, donde envía las capturas, los screenshots para los vocabularios y cosas así, los audios. Los audios siempre, siempre, los audios siempre. Las capturas, si me ayuda alguien a enviarlas, se lo agradecería. Porque yo no, no me gusta abrir WhatsApp en mi computadora, así que no puedo. Solo le mataría foto y se ve feo. Un gusto, teacher. Ahorita se lo mando. Excelente, thank you. ¿Ya? Yeah? Yo tengo un problema porque no estoy en el grupo de WhatsApp. Y cuando le mandaron las credenciales para unirse, donde estaba toda la información, el correo, no le llegó un link. Ahí dice WhatsApp group. Sí, pero fíjese que no sé por qué no me abre, o sea, cuando lo toco, no me abre. Tal vez ya está en el grupo. ¿No le ha caído mensaje ni nada? No, nada. Vaya, le voy a enviar el link de nuevo acá. Deme un segundito, voy a enviar el link de WhatsApp de nuevo. Tal vez ahora sí le funciona. WhatsApp, aquí está. Miss, la regué. Dígame. Porque aparece usted en la toma de pantalla que hizo. It's okay, ya me ha pasado, siempre aparezco, y aparezco con una cara bien rara. En algunas aparezco como que voy a estornudar. Pero bueno, ahí está. Vea si la deja unirse ahora, por favor. Okay, well, we're gonna continue. I'm gonna continue with this. Les mandaron ahí el compañero ya la screenshot y yo les voy a mandar pronunciation al grupo también en WhatsApp, ¿verdad? Give me just one second. Okay. Car, motorcycle, bicycle, scooter,
vehicle, minibus, bus, lorry, train, airplane, helicopter, rocket, ferry, boat, ship. So this means the transportation. A ver, acá quiero dejar claro que aunque diga minibus y bus, no se dice bus, se dice bus, ok, bus. Por eso no sé si han tenido familiares que vienen de Estados Unidos y dice, oh, ¿vas a tomar el bus? Y todavía dicen bus, ¿verdad? De repente no se nos quita eso. Es comprensible. Ahora, lorry es un tráiler, el que nosotros conocemos por tráiler, ¿verdad? El camión grande, eso es un lorry, lorry. Ferry, el ferry, yo creo que se le dice ferry en español también, ¿verdad? Ferry, un ferry, ya. Yeah. And then, el único por aquí que yo creo que no he tomado, ni tal vez voy a tomar en mi vida, es el rocket. A menos que tengamos que salir huyendo y no tener chance. Pero rocket, I don't think so. Los demás sí, ¿verdad? So, we're going to practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación. Ahí les mandé el audio para que lo practiquen. Ya tienen el vocabulario aquí para practicarlo también. And then, quiero que todos y todas tengan un chance, chance to say it. Una oportunidad de decirlo en los grupos. Así que vamos a enviarlo a breakout rooms rápidamente y luego volvemos para continuar. Recuerden, ahorita van a practicar. Los grupos no son para quedarse callados, los grupos son para practicar, ¿ok? So let's do it. Aceptamos ahí las invitaciones. Si les llegó una invitación, hay que darle unirse. Ah, un segundito. Glenda tiene dos dispositivos. Ya los envía a la misma sala, los dos dispositivos. Carlos y Dinora, ¿desaparece ahí para unirse? Está regresando, no me deja ingresar a la sala. Vaya, voy a enviarlo a otra, tal vez lo deja. Vamos ahí. Dinora, no la dejó unirse, ¿verdad? No me dejó. Vaya, apaguemos la cámara que yo creo que fue un problema de internet. Apague la cámara. Y voy a asignarla al grupo 3. Ahí está.
Nelson, welcome to the class. Bienvenido. Estoy en la sala 1, pero de mi compu, entonces no sé si me puede mandar ahí y voy a cerrar el de la compu, pero primero. Ok, perfecto. Thank you. Nelson, ¿sí le llegó la invitación o no? Yeah, bicycle, airplane, ship, boat, train, scooter, bicycle, lorry, ferry. No sé si la puede mover. Car. Hay, por ejemplo, en Suchitoto, por ejemplo, suben carros, buses, porque no pueden, y lo pasan al otro lado del río, del lago, digamos, cuando es más grande. Ya, ya. Interesante eso. Quiero ver. Sí. Nos va a tener que ir a invitar. Sí, sí, invítanos. Transportar es el ferry. Ajá, algo así, pero sí es como una cosa grande. Que ajá. Y ship es barco. Ship es barco. Ship es barco. Uh-huh. Y boat, entonces, es como una lanchita. Como lancha. ¿Verdad? Ajá. Es como una lancha. Es bote. Un bote, correcto. Bote, algo así, bote, sí. Creo que quedó bien eso. Ah. Airplane. Helicopter. Rocket. Airplane. Car, motorcycle. Bicycle. Scooter. Scooter. Bicycle. Bus. Minibus. Lorry. Train. Airplane, helicopter, rocket,
Hello. Bueno, este, dígame. Yes, yo tengo varias, pero empecemos por la suya. Ok, gracias. Yo acerca sobre vehículo, ¿es vehicle o vehicle? Vehicle, como vehículo casi, pero la H suena. Bien, ahora vamos con mi otra consulta. Ok, ya. Yeah. ¿No es? Sí, este, voy a decir, hicimos nosotros en inglés barbacoa, no se podría confundir con eso. ¿Cómo se diría en inglés barbacoa? ¿Barbacoa en inglés? ¿Eso me está preguntando? Como el bacon. O tocino, parece. Ah, barbacoa es barbecue. Ajá. Tocino es bacon. Muy diferente. Vehicle, bacon. Sí, suena muy diferente al final. Yeah. Okay. Claudia? Teacher, I have a question. Yeah. How do you say, bueno, ¿cómo sería la traducción correcta de trailer o furgón? ¿Cómo, o camión? Lorry. Pero, ¿sería la traducción correcta para trailer? Trailer y furgón. Ah, okay. Para camión, okay, más que todo se usa truck. Ah, okay. Yes, it's my bien. Ahora vamos con mis preguntas. Mis preguntas, ¿por qué llego? Mis preguntas, qué raro soy eso, como Miss Diana, mis preguntas. Así me voy a poner mis preguntas. Now, my questions are this. Esas son mis preguntas. ¿Por qué cuando fui a algunas salas no escuchaba a nadie practicar? De repente alguien ahí encendió un audio y se puso a practicar con mi audio, ¿verdad? Fue la única persona en una sala. Otras salas, ni siquiera eso. Ya, y están ahí. Y me dicen, no, si es que ya lo sabemos. Yeah, we know it and we know how to do it. Ya saben cómo hacerlo. Are you sure? Si les pongo ahorita que lo pronuncien, ¿me lo pronuncian todos exactamente bien? Porque una persona que lo estaba diciendo ya sin verlo decía... Bicyclet. Y es bicycle. ¿Verdad? Ajá. Entonces sí hay que practicar. We have to practice. Vaya, ¿escuché una pregunta por ahí? O la bicicleta se puede decir biker. Bike. Sí, porque biker es el que la maneja. Y pues se les facilita un poco a la hora del vocabulario, siento yo. Bike. Ya, bike. De ahí salió la palabra, no sé si en sus cantones eso le dicen así, pero aquí en este cantón le dicen biker. Herbert. Eso que hizo usted, solo una vez lo hicieron en las clases anteriores. ¿El qué? Desde ahí todos comenzaron a practicar. ¿El qué? ¿Qué hice yo? De entrar a la sala. ¡Ah! De entrar a las salas. No, yo siempre estoy entrando a las salas. Lo dejo primero para ver qué tal, ¿verdad? Pero después ahí llego a la sala de repente y están hablando de allá, de Suquitoto, y que se subieron a no sé dónde, y que fueron en un barco a no sé dónde. Y ahí llego yo y me empiezo a echar toda la plática, ¿verdad? Así que, the thing is that we have to do it. No solo cuando ya escuchen el recording in progress. Ajá, ¿cómo íbamos, compañeros? Yes, ¿cómo estábamos haciendo? Mire, a mí me puede engañar. Nada más que yo les digo a mis alumnos. Ustedes no, ¿verdad? Porque ustedes muchos acá son mayores que yo y pues probablemente ustedes dejaron la escuela que yo aprendí. Pero en la escuela que yo aprendí, yo sabía cómo engañar a los maestros. Sí. Ya fui alumna, soy maestra, ¿verdad? Pero el problema es que nadie se engaña a sí mismo, ¿sí? Y ustedes están acá para aprender inglés. You're here to learn English. Y si no lo hacemos, si no practicamos, pues mágicamente no va a suceder. Ya les dije que si quieren aprender inglés sin practicar, es como ir al gym habiendo pagado la membresía, pero no hacer sentadillas y decir, no sé por qué no rebajo si yo ya pagué el gym. Es que yo no sé por qué no aprendo inglés. Todos los días me conecto a la clase. No practico, no pregunto, no participo, apago la cámara, estoy viendo la novela, ¿verdad? Pero yo no sé por qué no aprendo si yo me conecto, ¿verdad? Es lo mismo. Yo me puedo imaginar que hago 50 sentadillas y que yo me las imaginé ahora. ¿Aquí en la mente practico yo? No. Aquí hay músculos, aquí hay cuerdas vocales. Si no practican el English, nothing is gonna happen.
Creo que este discurso no sé cuántas veces lo di ya en las clases anteriores y lo seguimos dando aún. Pero bueno, ahí vamos. El punto es que logren aprender. So we're going to practice a conversation in this moment. Una conversación. No, no quiero esto. Ahí está. So we have different vocabularies. Este es mi jefe, se los presento. Transportation in the U.S. The top. Esperen, compartí audio. I think I did. No, ahí está. Top 8 ways to get to work. Listen and practice. 8 ways to get to work. 8 maneras de llegar al trabajo. Okay? Vamos a ver cuáles hacen ustedes. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary. Okay, now, here we have it. So, for example, vamos a poner el sujeto que es I. Y vamos a decir cuál hacemos para el trabajo. For example, I drive to work. Yo manejo para el trabajo. El que es presencial, ¿verdad? Para el otro solo existo y me siento en esta sillita. Then, otras personas que viven cerca de su trabajo, qué bendición, por cierto, dicen I walk to work. I walk to work. Number 3, I take the bus to work. Stephanie, dígame. Ok, bien, ahorita le ayudo a Stephanie. Primero le voy a pedir que intentemos arreglar el audio porque así me costó bastante entenderle, pero le entendí taxi, cab, creo que me pregunto por eso, pero se escucha bastante interferencia. Veamos ahí si podemos solucionarlo, pero le contesto. Taxi, cab, taxi se le dice en Estados Unidos, cab se le dice en Inglaterra. Ambos significan lo mismo, ok. Take a taxi o take a cab. Yep. O podríamos decir en la nueva, take an Uber, ¿verdad? Porque mucho Uber. Take an Uber. Now, ¿cuál hacen ustedes para el trabajo? ¿Me van a mandar aquí al chat ahorita? You're going to send to the chat. ¿Cómo van al trabajo ustedes en una oración? For example, aquí al chat de Zoom, ¿verdad? Yo diría, I drive to work. Porque yo así voy al trabajo. I drive to work. Si usted va en el bus, me va a decir I take the bus. O I ride, I take the bus. El subway no, porque aquí no hay subways. Esos son subterráneos. Aquí el subway solo lo comemos. No, no, no nos subimos. Okay. Tampoco hay trains. Mis compañeros de trabajo que van conmigo al trabajo podrían decir esto. Miren, tal vez a ustedes les sirve. I carpool to work. Carpool, hacer carpool es cuando varias personas se ponen de acuerdo y van en el carro de uno de los compañeros, pero entre todos pagan la gasolina. Eso se llama carpool. I take an Uber. Ah, bien. I take the bus. I don't work. Miss Diana. Yeah, tell me. I have a question. Mm-hmm. We use the word for to work. Para decir cómo ir al trabajo. Yeah. To work. I take, y ahí usted me puso to Uber. I take an Uber to work. Un Uber. Teacher. Okay. Ya, Grenda. Yo vivo en el trabajo. I live in my job. I live in my work. In my work. Yeah. Okay, thank you. Excellent. Bueno, qué bendición, no pagan gasolina. Ah, yo eso. Pero no paramos de trabajar. Pues yo tampoco. Míreme aquí en pie desde las 5 de la mañana, pero ahí estamos. Nacimos con gustos de ricos siendo pobres, así que hay que darle.
No, mentiras, no somos pobres. Pobre es una mentalidad. I ride a motorcycle to work. Ok, excellent. Hay veces que se traslada uno en moto o días sin carro. Ok, puedo poner sometimes I drive, sometimes I ride a motorcycle. Sometimes. Ya le voy a escribir como dice sometime. Sometime. Sometimes. Sometimes I drive a car. Sometimes I ride a motorcycle. Okay. Okay. Now we're going to continue and we're going to go here to a conversation. Tenemos por acá una conversation que vamos a practicar. This is the conversation. Thing we're going to do. ¿Pueden tomar un screenshot y mandarlo al grupo? Herbert, ahí me ayudó. Me puse buena cara, Herbert. Para no salir toda rara. Ok. Bueno. Si ya salí mal, ya fue a propósito, fue con dolo. Now, let's go here and we have a conversation. Les voy a dejar que escuchen la conversation y luego yo les voy a dar pronunciation y también intonation. Recuerden que no solo se trata de la pronunciación, porque no van a ir I am Diana. I live in El Salvador. Nadie habla así en español, ya se los he dicho. Ustedes no hablan. Hola, yo soy Esperanza. Mucho gusto, Rina. Yo soy profesora. No, ¿verdad? Usted habla, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ah, bueno, mucho gusto, ¿verdad? Esa es la entonación, darle el sentimiento para que no se escuchen como robots hablando inglés. Como los niños en exposición con el papelito abajo, como que la maestra no va a ver que están volviendo a ver para abajo. In this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and ahorita no empieza todavía. Well. Let's listen and Aisa. Practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Now I'm going to play it one more time. No, it's my sister's. She has a new job. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, I'm gonna read it now for you. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, acá voy a decirles qué significa sisters, porque dice my sisters. Hermana. Ajá, mi hermana. Esa comita ahí arriba de sister, ¿qué significa? Como el auto de mi hermana. El auto de mi hermana, posesivo. Excellent. Yeah, that's what it is. En lugar de decir, it's my sister's car, solo dices my sister's, es de mi hermana. Ok, now, downtown, ¿saben qué significa downtown? ¿Fuera de la ciudad? No. ¿Dentro del centro? Es el centro de la ciudad, yeah. Es el centro de la ciudad, downtown, yeah, downtown. Luego tenemos suburbs. ¿Qué son los suburbs? Los suburbios. Exacto. O sea, los alrededores de la ciudad, ¿verdad? Como la ciudad dormitorio, podríamos decirle. Ok.
So we're going to practice this conversation. Slow. Slow. Despacio. Yeah. Que dice que ahí el bus is really slow. Igual que los de aquí de El Salvador, ¿verdad? Nada más que cuando ya van a marcar, le meten con todo, como si no hay un mañana. Bueno. Okay, now we're going to go here. We're going to practice. Es igual ahí que los veas calentados. Can I? Frío. Hubiera calentado los boletitos. Ya le dijeron. Okay. So we're going to go and we're going to practice. Vamos a ir a practicar. Que caliente los periquitos. Ah, periquitos. Vamos a ir a practicar las alas, ya saben. No quiero salas en silencio. No solo cuando yo llegue empiecen a practicar. No se engañen su English, ¿ok? My English is good. Your English has to be better. Mi inglés es bueno, el de ustedes tienen que ser mejor, ¿ok? Hi, teacher. Hi. ¿No le envió a la sala, Claudia? ¿No le llegó la invitación? Aquí estoy, no sé por qué. Déjeme ver, la voy a enviar a otra sala. Ahí está, mire.
It's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They... Ashley, de nuevo usted va. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus on the train. The train doesn't stop near our house, so they take downtown. But they don't drive to work. No, it's by they don't drive. But they don't drive to work. Qué barbaridad, no quieren volver, no quieren ir a cenar o a mimir un ratito. Ya va siendo hora. Chambear. Carlos Osvaldo, ¿me dice? Sí, me puedo retirar cada día. Claro. You can go.
Ya todos nos vamos, no se preocupe. Ya todos nos vamos. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. No le digo a todos, compañeros. Denme un segundo, solo quiero corroborar quiénes se conectaron a la clase que no estaban. Ese es ahora. Dígame. Yo no estaba cuando pasó Lisa. Pues sí estaba, pero no me cargaba el audio. Vaya, ¿quién es? Nelson. Nelson. Eduardo. Sí. Perfecto. Sí. Dígame. Sí. Yo le respondí en el chat cuando estaba pasando lista, no sé si me notó. Aide está. ¿No está Aide? Yo creo que es la única que no noté. Sí, de ahí todos están. Yes, don't worry, you're there. Okay, have a good night and I will see you tomorrow. Bye bye. Okay, see you tomorrow. Bye. Good night. I see you. Bye. Bye. Bye.